Porque de los 1000 amores que tendrás en la vida, solo hay uno bueno, que te marca y que se te queda clavado tan fuerte, que ni manera de sacarlo. Y eso es lo que me está pasando contigo. Es muy bonito, sí. Tengo que decirte que no... Dime. No estoy engañando con esto, pero... La persona que veo aquí, que es el hombre de tu vida, se llama Isidoro. Por lo que veo aquí, eres una chica traviesa. Te vas a llevar bien con él. Perdón que te corte, pero creo que tú te llamas así. Correcto. ¿Verdad? Ah, no creo que haya mucha gente con ese nombre por la ciudad. Pues no sé si quiere hacerle caso al destino o quiere obviarlo. A mí me interesaría conocerte un poquito más. Sí, por mí no habría ningún problema. ¿Te apetezco? Me apetece conocerte, sí. Joder. Y pensar que hoy me he despertado esta mañana pensando... Joder, qué asco de vida. Despertarme un día más sin tener a alguien a mi lado... que verdaderamente me quiera. Y eso puede cambiar de la noche a la mañana. Esto es increíble, ¿eh? Entonces, si quieres respetarme, me gustaría pedirte, ¿vale? Sí. Que dejes de seguir a todos los tíos que sigas en Instagram. Solo me sigas a mí, ¿vale? ¿Y mi familia? ¿No puedo seguir a mi familia? Bueno, tu familia, venga, va, te dejo. Vale, bien. Vale. Lo que tengo que decir es que me tienes que cuidar. Cada día me tienes que enamorar, ¿vale? ¿Vale? Ningún problema. Es que yo, si no, me aburro. ¿Ok? ¿Vale? También tengo que decirte que se cuentan malas cosas sobre mí por la calle. ¿Por qué? Todas las tías se ilusionan. Yo le digo hola a una tía y literalmente ya quiere que la empotre. Y eso no va a pasar, ¿vale? Porque yo solo tengo ojos para ti. Lo que pasa es que ellas se hacen ilusiones creyendo que le estoy ligando. Y eso no. Te lo tengo que negar, ¿vale? Yo estoy centrado en ti. Vale. Y luego tengo que pedirte otra cosa. Dime. Es que me gustaría que cuando hicieras sol fueras con sombrilla. Vaya sé que te derrita, ¿vale, bombón? Vale, gracias. Lo haré. ¿Qué has dicho, Clare? ¿O claro? Claro, claro. Vale. También tengo que decirte que me gustaría llevar esto en secreto, ¿vale? Perfecto. ¿Por qué? Al final soy un chico que por salir en mujer, hombre y viceversa, pues tiene fama, no te voy a negar. Y no me gustaría que salir en el Sálvame ni en ningún periódico nacional. Entonces, por favor, te pediría privacidad, ¿vale? Que esto quede entre tú y yo. Eso para que... Bueno, pero podremos hacer planes por ahí, ¿no? Claro, claro. Claro, nos estamos conociendo. Sí, por supuesto. Tampoco voy a decir, no, es que ya estoy casada con él, ¿no? Vale. Lo estamos conociendo. Tú quieres cuidarme, de verdad, ¿no? Por supuesto. Tengo que decirte que llevo varias noches teniendo fiebre por las noches. ¿Y ahora estás bien? No, seguramente esta noche me dé fiebre de nuevo. Lo que pasa es que, por casualidad, me pilla en la cama. No tendría ningún tipo de problema en venir a mi casa, ¿no? No. Perfecto. Nos vamos entendiendo, nos vamos entendiendo.